Y tras 6 meses de retraso, este sábado el Ministerio de Desarrollo Social entregó los resultados de la encuesta CACEM. La medición arrojó que un 14,4% de los chilenos se encuentran en situación de pobreza, mientras que aún persisten altas tasas de desigualdad de los ingresos. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña en CNN Chile el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, Germán. A ver, ¿cómo lo dejan estos resultados? Estos resultados yo creo que a todos nos dejan contentos en términos de que la pobreza ha bajado por ingreso. Es muy importante que la gente tenga un mayor poder, ¿no es cierto?, no solo adquisitivo en general, sino que una mejor calidad de vida en lo que significa el poder desarrollarse en la compra de los bienes y servicios básicos. Ahora, yo creo que el principal aporte, y diría que lo que más nos deja contentos, es que en esta ocasión se ha sumado la medición por pobreza multidimensional. Eso debe contar. Sí, la verdad es que nosotros como fundación, a usted le consta, hemos seguido durante muchos años el poder... dos cosas. Primero, haber actualizado la línea, que es también primera vez que se hace, y nos parece tremendamente relevante que ya estemos contando con una medición que está a la altura de lo que hoy día es el país, con un país de renta media, en fin. Eso es lo primero. Y lo segundo es esta pobreza multidimensional, que evidentemente viene a ser un elemento central para poder tener políticas públicas razonables en materia de superación de pobreza. Si pudiésemos graficarlo un poco para entender bien el concepto multidimensional, ¿a qué se refiere ese nivel de pobreza? La verdad es que lo de la multidimensionalidad no es otra cosa que poder entender que la pobreza no es solo un tema de ingresos, que no es solo un tema de dinero, que es una dimensión muy acotada de lo que significa vivir en pobreza. Vivir en pobreza no dice relación solo con el no tener recursos para poder comprar el pan o estar en una situación muy, muy excepcional, digamos, dentro de la sociedad, sino que tiene que ver con una serie de otros elementos vinculados a lo que todas las personas vivimos en la sociedad. ¿Más cualitativos quizás? Pero también son cuantitativos. De hecho, dice relación con educación, con salud, con trabajo, con vivienda, con entorno, cómo nos desarrollamos, en fin. Hay una serie de elementos que van conformando nuestra vida, más allá de, como digo, el tema de los ingresos, que no y que evidentemente es algo que para nosotros como fundación y en la sociedad civil en general estamos todos conscientes de que era un elemento tremendamente relevante a la hora de fijar política. Lo de la baja por el ingreso es una cuestión importante, pero en Chile sabemos que las peores formas de pobreza, la desnutrición, la muerte temprana, han quedado ya en el pasado. Hoy día tenemos una nueva forma de pobreza, tenemos situaciones vinculadas a otro fenómeno, y eso es lo que esta nueva medición nos parece muy importante que se haya hecho, porque nos va a ayudar en o eso. O sea, más que los resultados, el gran avance está en esto de la multidimensional, en lograr analizar la pobreza como un todo y no solo con esta cifra de ingresos. Exactamente, yo creo que la buena noticia, son dos buenas noticias, ¿sí? porque siempre también es bueno señalar las cosas como son. Se ha producido una baja muy importante de la pobreza por nivel de ingreso, medida por la forma que sea. Si se mide por la forma tradicional, que a partir de hoy día va quedando de lado, pero incluso con la nueva línea, efectivamente la baja de pobreza del 2011 al 2013 es importante. Eso es así. Hay mayor creación de empleo en el periodo, ¿no es cierto? Hay aumento de los ingresos, por lo tanto, eso es importante sin lugar a dudas. Pero es insuficiente. Requerimos efectivamente poder fijar la mirada en otros aspectos que dicen relación con la situación de la pobreza, de la vulnerabilidad, de la exclusión social. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En el caso de educación, creo que puede ser uno de los ejemplos más claros, ¿no es cierto?, y que grafica de mejor manera lo que nos sucede en materia de pobreza. Chile es un país que satisface sus necesidades de manera muy segregada. Aquellos que tenemos mayores recursos enviamos los niños a los colegios particulares privados. Los que son de clase media a colegios subvencionados, y los más pobres a colegios municipales. Así está repartido. Cuando uno ve la salud, ¿quiénes van a la ISAPRE y quiénes van a FONASA? ¿Quiénes habitan los barrios del sector oriente de Santiago o de otros lugares del país y los sectores periféricos? Es decir, el tema de la desigualdad no es solo un tema de ingresos, sino que también de otros elementos que a eso son los que apunta precisamente esta pobreza multidimensional. Entendámosla con estas dimensiones, ¿no es cierto?, que para estos efectos concretos el gobierno ha medido educación, salud, vivienda y trabajo. Ahora, ¿estos resultados dan para pensar que se va en un buen camino? ¿O estamos hablando solamente de resultados positivos? Yo creo que cuando uno mira que efectivamente, y mira las series hacia atrás, con las nuevas mediciones, con las antiguas y con con este nuevo instrumento que tenemos como la pobreza multidimensional, nos damos cuenta que efectivamente vamos avanzando. Ahora, también es cierto que hay ciertas disparidades que como sociedad nos deberían preocupar. Cuando mantenemos igual el índice de desigualdad, cuando no lo logramos modificar, sabemos que el Gini, que es el índice que mide desigualdad, es lento en el tiempo, pero cuando ya llevamos 25 años hablando de una sociedad desigual, deberíamos preocuparnos mucho más.
estamos frente a un problema que es complejo y que requiere reformas más estructurales dentro de la sociedad, porque lo que nos muestra el Gini es la punta del iceberg de una situación de desigualdad mucho mayor. Cuando uno habla de una desigualdad por los ingresos, también está hablando de desigualdad en el acceso al transporte. No, de todo tipo. De todo tipo. Este de todo tipo es lo que trata de capturar la pobreza multidimensional. Por eso que es tan importante. Ahora, es evidente que tenemos que hacernos cargo de esa situación y este tipo de instrumentos nos ayuda a poder abordarla de mejor manera. ¿Y esta diferencia entre los que más ganan y menos ganan? ¿Se ha mantenido básicamente en el tiempo más o menos similar? ¿A qué se puede deber si se han hecho intentos por justamente dar mayor empleo, subir los sueldos, que la gente tenga mayor y mejor acceso a una serie de servicios? A ver, yo creo que nosotros como país estamos dentro de un cierto contexto latinoamericano y un cierto contexto mundial. Sí. Si uno mira las últimas cifras y los últimos informes, particularmente el que entrega la semana pasada Oxfam, nos damos cuenta que ha aumentado la concentración de la riqueza en el mundo. Particularmente las industrias financieras y farmacéuticas, indica Oxfam, son las que están capturando los dueños de esas empresas, una mayor riqueza, en contra precisamente del empobrecimiento de grandes masas a nivel mundial. En el caso de América Latina, sabemos que es el subcontinente más desigual del mundo y nosotros estamos dentro de ese subcontinente. Dentro de ese subcontinente hemos venido superando pobreza por ingresos, pero lamentablemente hemos ido construyendo sociedades muy inseguras, sociedades que tienen una alta vulnerabilidad. Uh-huh. Hay gente que va a buscar trabajo, puede encontrar trabajo, pero la posibilidad de que ese trabajo la saque definitivamente de la pobreza, uh-huh, es más difícil. En otras palabras, lo que estoy hablando es que tenemos un buen crecimiento, pero el empleo, otros elementos que van reestructuración que van rodeando de la ciudad también, ¿o no? Por ejemplo, puesto de trabajo, lugar donde vivo, colegio de mi hijo, es finalmente un triángulo que es bastante... Y dado que usted toca, Germán, el tema del triángulo, hay un autor que habla precisamente, ¿no es cierto?, del círculo de la exclusión social a nivel de las ciudades y que tiene que ver con la segmentación educativa, con la falta de ofertas laborales, pero también con una segregación espacial muy fuerte en toda América Latina. Nosotros no estamos exentos de eso y lo que hemos ido creando son sociedades que, si bien van superando estas peores formas de pobreza, las mejoramos, ¿no es cierto?, pero no hemos logrado crear una gran clase media. Mejoramos lo mismo, ¿no? Mejoramos más o menos lo mismo, pero, insisto, lo que no estamos mejorando es en bajar la vulnerabilidad. Ahí tenemos un problema que es muy complicado y que, evidentemente, las personas en la sociedad vivimos de manera distinta. Hay algunas que nos sentimos más seguras que otras. Y esa inseguridad, esa posibilidad de caer en pobreza, esa inseguridad de barrios, esa inseguridad de que mi hijo va al colegio pero no va a aprender lo que requiere para poder seguir estudiando, o esa inseguridad que tengo cuando voy al hospital porque no me van a atender a tiempo, de eso estamos hablando. ¿Cómo logramos crear sociedades más seguras? Eso significa, en parte muy importante, superar por eso hoy día en Chile. Hablamos entonces quizás también desde lo profundo de la palabra del costo de vida, entonces también. Costo de vida social, costo de vida económico. Preferiría hablar del bienestar. Hablar del bienestar, de las áreas del bienestar. Cómo efectivamente vamos mejorando el bienestar de las personas, cómo efectivamente las personas tienen un mejor vivir. Que tiene más que ver con el costo, porque el costo siempre está asociado a un determinado valor en dinero. Sí, y si bien es cierto, el dinero es un buen indicador sintético de la pobreza por ingresos, nos niega esta otra mirada que es mucho más comprensiva. Pero hay otro elemento que también se nos queda afuera y que ojalá vayamos avanzando también hacia tener ese tipo de mediciones cualitativas, que tiene que ver con la mirada subjetiva de las personas. Nosotros nos cuesta mucho escuchar, entender qué es lo que la gente requiere. Nosotros hacemos políticas públicas muy al margen de la gente. ¿Cómo logramos que esa gente participe? Por eso que como fundación nos interesa mucho que se complemente esta pobreza multidimensional que se ha entregado hoy día. Bueno, ya lo ha dicho la propia ministra y también nosotros ya lo teníamos claro. Falta calidad de la educación, que es un elemento central para poder medir efectivamente la educación como corresponde. También falta entorno, que dice relación con todo el barrio, con toda la posibilidad de contar con áreas verdes, de transporte, etcétera. Pero para nosotros como fundación también agregaríamos otra dimensión, que es la de participación social. Cómo efectivamente las personas se integran en la sociedad cuando se trata de su propio bienestar. ¿Y qué rol juega ahí, por ejemplo, la cultura regional dentro del desarrollo de estas mismas personas y la superación de la pobreza? Yo creo que las regiones se comportan de manera desigual. Y de hecho, en los mismos ingresos, cuando uno empieza a mirar los ingresos, hay regiones que van desde los 500 y tanto hasta los 900 mil pesos, si uno mira en cifras. Y hay muchos otros factores también. Todos los que vivimos fuera de la región de Antofagasta sabemos que Antofagasta efectivamente es la que tiene, ¿no es cierto?, el mejor nivel de vida desde el punto de vista del ingreso. Pero no del otro. Sí. Entonces, no pensemos que en Antofagasta no existe pobreza. Porque efectivamente se viven situaciones también de desigualdad
desigualdad o de desintegración en materia de droga, en temas de educación, en temas de salud, etcétera. Pero por eso le pregunto, el fomento de la cultura regional, en ese sentido, desde el todo, desde el buscar trabajo internamente, desarrollar profesionales para la zona, para poder fomentar ciertos recursos, por ejemplo, ¿es uno de los factores también a considerar quizás? Sin lugar a duda. Yo creo que aquí hay dos elementos. Porque todo estudia para venirse a Santiago. Sí. ¿O mucho? Sí, yo creo que hay dos elementos que son territoriales que muchas veces quedan fuera de esta discusión, que tiene que ver con lo regional y también con lo local. Con lo local lo sabemos porque, claro, lo que tiene más cerca a la gente creo que es el municipio. Sabemos que tenemos que desarrollar, sabemos que tenemos 345 municipios, de los cuales por lo menos 250 no cuentan con todas las condiciones para poder entregar buenos servicios a la población. Pero también se nos olvida que las regiones son muy dispares y también a nivel regional requerimos ciertos elementos centrales para poder superar pobreza. Hay regiones, como señalaba Antofagasta, la región de Magallanes, que sabemos que siempre van a tener niveles de pobreza por ingresos más bajos, pero viven otras situaciones que son complicadas, ¿no es cierto?, y que también tenemos que enfrentar de una manera distinta. La mirada regional de superación de pobreza, la mirada territorial, nos parece que sigue siendo absolutamente clave a la hora de hablar de poder superar de manera permanente la pobreza en Chile. Leonardo Moreno, muchísimas gracias. Estás junto a nosotros. Que esté muy bien. Igualmente. Nosotros vamos a una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias.